Canarias 2.0. Metroguagua, innovación al servicio del transporte público. Programa de formación de gestión de la innovación. Encuentro de profesionales de la animación. Consejos 2.0. La Metroguagua, uno de los ejes del plan de movilidad. Proyecto FIMAC patrocina este programa. Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado un proyecto innovador que modernizará la red pública de transportes de la ciudad. El sistema Bus Rapid Transit, implantado con éxito en otras ciudades europeas, llega a la capital Gran Canaria para convertirla en una urbe más atractiva, sostenible, accesible y dinámica. La Metroguagua es una de las piezas estratégicas del Plan de Movilidad de Las Palmas de Gran Canaria. Si paseamos por la ciudad, ya empezamos a apreciar los cambios. Las obras actualizarán el aspecto urbanístico de la ciudad, favorecerán el transporte sostenible y darán mayor protagonismo a los ciudadanos. Las Palmas de Gran Canaria tiene que entrar en el siglo XXI y lo vamos a hacer a través de las políticas de movilidad, y para eso vamos a implantar la Metroguagua, una línea de alta capacidad que va a conectar toda la franja baja de la ciudad, donde se mueven el 33% de los ciudadanos y donde vienen o van el 75% de los usuarios de guaguas municipales. Un proyecto de línea de alta capacidad con viario exclusivo, con prioridad semafórica, lo que implica la posibilidad de dotar a esta línea pues de fiabilidad, de puntualidad. Por el tipo de vehículo que vamos a utilizar, es una línea limpia, ecológica, aunque todo el transporte público per se es ecológico, puesto que quita vehículos de la calle, pero esta especialmente lo será, y tendremos una frecuencia de paso aproximado de 4 minutos... el total de vehículos destinados para poder proporcionar esa frecuencia, que estarán en operación, se estima en los 23 vehículos simultáneamente. Tendremos 21 paradas. En principio comenzamos en Hoya de la Plata, luego empezamos por Blas Cabrera Felipe, luego bajaremos por Villa de Sarao, a la altura del hospital, y cogeremos la calle Alicante y entraremos por el mercado, cruzaremos y pasaremos por el Teatro Pérez Galdós y iremos a la avenida Rafael Cabrera. Finalmente nos metemos, como finalizamos Messi López, por Simón Bolívar, y un poquito pasado el Don Juan, otra vez subimos a superficie y ya seguimos por Eduardo de Noz, Mercado del Puerto, y llegamos a Manuel Becerra, que es nuestra terminal. La llegada de la Metroguagua revolucionará y modernizará el sistema de transporte público de la ciudad. Las últimas tecnologías e innovaciones en transporte aplicadas para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Este proyecto se piensa para la mejora del transporte urbano de toda la ciudad, de todas las líneas que operan en la ciudad. La avenida Messi López, que nos recuerda a uno de los alcaldes más importantes, es totémica, pues simboliza el nacimiento de lo que puede ser el futuro de la ciudad, y su evolución nos simboliza la evolución del progreso que ha tenido Las Palmas de Gran Canaria a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y primeros años del XXI. Con el objetivo de vivir en una ciudad más amable, reducirá las emisiones de CO2, aire más limpio, menos ruido y estaciones eficientes energéticamente y en armonía con el medio ambiente. Lo que hemos hecho es hacerlo por tramos, ya se está actuando en el cono sur, Blas Cabrera Felipe. Es un espacio absolutamente nuevo, un nuevo mirador, una nueva avenida que va a conectar los barrios con la zona hospitalaria y la zona universitaria. Ya estamos terminando también la obra en la calle Galicia, una nueva peatonalización, una conquista por parte de los peatones de una parte importante de la ciudad. Y ya estamos comenzando en la zona del Cono Sur con la bajada de la Villa de Zarauz, y aquí en esta zona con las obras de Mesa y López. Pedimos comprensión a la ciudadanía, las obras son siempre molestas, son siempre dificultosas mientras tenemos la obra en la puerta de nuestra casa o en la puerta de nuestro comercio, pero estamos absolutamente convencidos de que los resultados finales van a ser beneficiosos para la ciudad. La Metroguagua garantiza una adecuada conectividad con otras líneas. Tendrá el mismo precio que el resto de servicios de guaguas municipales y permitirá el uso del bono y los transbordos.
El presupuesto de la Metro Guagua ronda aproximadamente los 100 millones de euros, pero con las negociaciones que hemos ido llevando a cabo con las distintas instituciones, que todas han avalado el proyecto de la Metro Guagua, tenemos recursos superiores a eso que necesitábamos. Tenemos 8 millones del Cabildo de Gran Canaria, 33 millones del Gobierno de Canarias, 40 millones del Gobierno de España, 50 millones del Banco Europeo de Inversiones. Con estos recursos vamos a aprovechar para transformar la ciudad. Este no es solo un proyecto de movilidad, que lo es y muy importante, sino también es un proyecto de transformación urbanística y vamos a aprovechar para hacer la ciudad más amable, para conquistarla para los peatones con aceras más anchas, nuevas peatonalizaciones, nuevo mobiliario urbano, nuevos espacios verdes. Sería poco inteligente que con estos recursos que hemos obtenido no lo aprovechemos para mejorar la ciudad. El proyecto de planificación de la Metro Guagua ha contado con una alta participación ciudadana. El proyecto de la Metro Guagua nace a mediados del año 2011, en el marco del PROA 2020, se firma un pacto por la movilidad que deriva después en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, y en aquel momento participó toda la sociedad organizada en Las Palmas de Gran Canaria. Aún así, a lo largo de los años se han ido generando foros, reuniones y espacios de encuentro con la ciudadanía para explicar cuáles son las ventajas de la Metro Guagua. Las obras ya han comenzado y ahora el interés ciudadano es todavía mayor, y por eso estamos intensificando esa relación con la ciudadanía. Nos hemos reunido con los vecinos de los barrios en donde están haciéndose las obras, con los empresarios de los barrios en donde están haciéndose las obras. Estamos buzoneando todos los espacios, teniendo cuantos encuentros nos soliciten, sobre todo para dar muchísima información, para que sepan lo que va a ir ocurriendo en cada momento. Una buena iniciativa la de tener una Metro Guagua aquí en la ciudad de Las Palmas, sobre todo para la gente que somos de fuera, lo que nos permite que podamos ubicar nuestro coche fuera de la ciudad y movernos dentro de la ciudad con la Metro Guagua. Cualquier sitio que usted vaya, si está cansada, tiene que coger la guagua o un taxi. Y si hay, la guagua tiene un recorrido cómodo y sobre todo que sea rápido, o sea, que sea con continuidad. Bien, todo lo que sea evitar contaminaciones, humo, ruidos, para mí resulta ideal, ¿no? 21 paradas, 3 nuevas estaciones, una frecuencia de paso garantizada de 4 o 5 minutos. La Metro Guagua es un proyecto de todos y para todos, que transformará a la ciudad y convertirá a Las Palmas de Gran Canaria en una capital más sostenible, productiva e inclusiva. La Unión Europea apuesta claramente por una movilidad sostenible, más amable, y es lo que estamos haciendo en Las Palmas de Gran Canaria y otras ciudades. En España, el ejemplo de Pontevedra, que ha peatonalizado todo su centro urbano y es un referente en todo el Estado español, incluso en Europa, o ciudades francesas como Nantes, que tiene un modelo como el que nosotros vamos a implantar aquí, un BRT, una Metro Guagua, que es lo que ellos han hecho en Nantes. No estamos solos en esta política, es lo que están haciendo muchísimas ciudades europeas, y en Las Palmas de Gran Canaria lo que estamos haciendo es adelantándonos al futuro, metiendo a la ciudad en el siglo XXI a través de una movilidad amable, eficaz, rápida, puntual y limpia, que es lo que necesita la ciudad. Menor costo que los sistemas convencionales, recuperación de espacio para los ciudadanos, desarrollo comercial, creación de empleo. Su eficacia y rapidez generarán confianza y más tiempo para el ocio, mejorando la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria, además de hacer la ciudad más cómoda y atractiva también para los visitantes. Metro Guagua, un paso más hacia una gran ciudad. Gestor de innovación, una profesión cada vez más demandada. El programa de formación de gestores de la innovación, impulsado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, ha iniciado recientemente su calendario académico de 2018. Se impartirán cursos en todas las islas para formar a profesionales cualificados y especialistas en gestión de la innovación. El objetivo es que estos profesionales se incorporen a las empresas canarias para hacerlas más innovadoras y competitivas. Este programa está cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea a través del Programa Operativo Fondo Social Europeo, Canarias Avanza con Europa. El programa de gestor de la innovación está orientado precisamente a que se generen nuevos profesionales en Canarias
con el conocimiento necesario para ayudar a empresas y organizaciones a ejecutar proyectos innovadores, a definir primero una estrategia de innovación, desarrollar y diseñar y desarrollar unos proyectos y luego ejecutarlos. El objetivo fundamental es gestionar la innovación en las organizaciones. Este programa formativo aporta a los alumnos el conocimiento necesario, tanto teórico como práctico, para poder ejercer el puesto de gestores de innovación y contribuir a la eficiencia y el desarrollo digital de una empresa u organización. Es un puesto que antes no existía en las organizaciones. Gestionar la innovación siempre se ha hecho de una forma no sistemática, no profesionalizada, y precisamente lo que se busca con este programa es generar ese conocimiento y esa experiencia en nuevos técnicos que puedan implementarlo en las empresas. El programa de formación de gestión de la innovación está dirigido a titulados universitarios y de formación profesional, empresarios, gestores o especialistas en inversión. Este programa formativo está gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Ofrece una formación gratuita que incluye 3 niveles formativos: promoción, gestión y consultoría de la innovación. Son más de 100 horas de formación de primer nivel y certificada. Tener conocimiento en cuál es la estrategia para generar los proyectos, cómo se diseñan esos proyectos innovadores adaptados a cada organización, cómo se ejecutan, cómo se validan y cómo todo este proceso acaba repercutiendo positivamente en una empresa. Hoy hemos visto la gestión de los proyectos y la gestión de los proyectos en el ámbito privado y público. El primer curso de 2018 se celebró en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de La Laguna, con la asistencia de 40 alumnos interesados en convertirse en gestores de innovación, un puesto de trabajo cada vez más demandado por las empresas. Gracias a este programa, lo que estamos haciendo es aportar a la sociedad, aportar al mundo empresarial un perfil que se está demandando y que es necesario. Es un perfil con conocimientos en gestión de la innovación. Todas las organizaciones tienen que estar constantemente innovando para permanecer en el mercado, para liderar sus mercados o simplemente para no verse apartados. Para los nuevos sectores, los nuevos negocios y la evolución de la industria digital es vital. Nosotros básicamente vivimos de la innovación, de los intangibles, del desarrollo de negocios, nuevas fuentes, buscar nuevas posibilidades. No podemos permitirnos anclarnos. Nosotros no vendemos un producto hecho que vaya en una caja y vendemos unidades de ese producto. Estamos constantemente innovando. Se hace muy necesario este perfil. Somos una agencia digital especializada en el sector turístico, un sector tan importante como es aquí en Canarias. Y realmente lo que necesitamos son personas que estén cualificadas y altamente preparadas para la innovación. Hay muchísimas personas que se están apuntando a los cursos. Hay muchos cursos que se van a ir ejecutando en todas las islas canarias. Hoy, por ejemplo, pues tenemos aquí casi 40 personas en un curso concreto. O sea, el nivel de aceptación es alto. El nivel de profesional con el que salen los alumnos también es bueno. Muchos ayuntamientos, en colaboración con la Fundación General de la Universidad de La Laguna, acogen en sus localidades estos cursos formativos de gestión de la innovación, lo que aumenta las oportunidades de acceso a esta formación altamente demandada. Dentro de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Candelaria, este año hemos incluido un programa que se llama Reseteate. Dentro de este programa, todos los meses estamos ofertando distintas formaciones para los jóvenes del municipio para que puedan acercarse y formarse en distintos talleres y cursos que tengan que ver con cosas tecnológicas. De ahí viene la idea de que este mes hemos podido incluir el programa de gestión de la innovación de la Fundación General Universidad de La Laguna. Es un curso de transformación digital. Nosotros queremos que los jóvenes vayan más allá. No es simplemente saber manejar un dispositivo, sino es tener una cultura digital y que puedan, sobre todo, insertarlas dentro de lo que es una empresa o dentro de tu propio estilo de vida. El programa de formación de gestión de la innovación también incluye prácticas formativas en empresas canarias. Se ha demostrado que la innovación es una pieza fundamental para la mejora de la competitividad de las organizaciones, y la incorporación de un gestor de innovación a una empresa supone un estímulo que la hace crecer y mejorar. Ya lo han comprobado TGX y Conectatec,
dos empresas que colaboran con el programa de formación y que han contratado en sus plantillas a los dos alumnos que hicieron las prácticas con ellos y que ahora, gracias al programa, ya son gestores de la innovación certificados y cualificados. Nosotros somos un tipo de empresa muy adecuado para el programa. Nos hemos beneficiado mucho de él, la verdad. Nos asignó a Carla, entró con nosotros y cuando éramos aproximadamente 10 personas. Ahora somos 24, tenemos más de 40 colaboradores externos y su contribución al desarrollo de la empresa ha sido inestimable. Ya no solo en procesos de innovación, sino también en lo que es la estructuración de la empresa, la organización, los procesos internos y buscar nuevas formas de financiación que nos han permitido crecer de esta manera. El programa es muy adecuado para una empresa como nosotros y estamos muy satisfechos de que poder contar con ella. De hecho, se ha incorporado como parte de la plantilla de la empresa y de verdad que nos gustaría incluso contar con más gente con sus capacidades. El servicio que nos hace sobre todo es el análisis de mercado, de la parte digital y cómo se puede implantar eso en los diferentes hoteles, ¿no? Se tiene una parte que es la parte de análisis de mercado, lo que estamos hablando, ¿no? Y otra parte que es el análisis de transformación, ¿no? Realmente el mercado es muy cambiante, transforma mucho y para eso nos tenemos que adaptar y en este puesto está el compañero obviamente que ayuda, ¿no? Para eso estaba formado y eso es lo que hace, ¿no? Ayudar y que no nos quedemos nunca parados. Lo importante en este tipo de empresas, sobre todo en un sector como el nuestro, que es innovador, nuevo, es difícil de explicar a alguien que no venga ya con los conocimientos adquiridos, no solo de lo que es el sector y la industria en la que estamos, la industria del gaming, los videojuegos, sino de las acciones que hay que tomar al respecto. Sin embargo, Carla ha demostrado desde el primer momento estar más que adaptada a este tipo de empresas y conocer los procesos, ¿no? E incluso, por supuesto, aportó muchas innovaciones que a nosotros no se nos habían ocurrido y que gracias a eso hemos desarrollado el negocio. Que se formen a las personas con una especialización tan clara como en el sector digital, como en la parte digital, la transformación, yo creo que es vital para que en el futuro sigamos siendo líderes en este sentido, ¿no? En todo lo que es lo cambiante, lo moderno, ¿no? Vivimos en una era en la que lo digital es el día a día y necesitamos personas preparadas para poder llevarlo. Estos alumnos se forman para ser los gestores de la innovación del futuro y contribuir con su trabajo en empresas y grupos de investigación para lograr un ecosistema innovador en Canarias, conectando y transfiriendo conocimiento entre todos los agentes de nuestra región. En La Laguna, en Tenerife, en la calle Luis Álvarez Cruz, se encuentra acá Electrónica, el mundo de robótica, de impresoras 3D. Y por aquí tenemos a su encargado, a Ruimán Guanche. Ruimán, ¿qué tal? ¿Qué es Calectrónica? Pues mira, Calectrónica, además de dedicarnos a lo que ya sabemos de impresoras 3D, ventas de consumibles y robótica educativa, también damos asesoramiento, damos soluciones. Estamos tratando de acercar aquí a Tenerife, pues todo aquello que comprabas antes en esas páginas de internet, lo tienes aquí. Calectrónica además tiene unos kits importantísimos, personalizados para la enseñanza educativa, que podemos adquirir en Calectrónica, consumibles, impresoras 3D, o sea que ya lo saben, todo en robótica educativa, impresión 3D, Calectrónica en La Laguna. Impulso a la animación en Canarias. Recientemente se ha celebrado en Tenerife la jornada I Want You for Animation, un encuentro en el que se dieron cita a un centenar de profesionales del sector de la animación, empresas especializadas y estudiantes que aspiran a trabajar en la industria de la animación. El evento estuvo organizado por el Cabildo de Tenerife a través del Área de Turismo y la Film Commission. Lo que hemos organizado es el primer encuentro entre empresas instaladas en Tenerife que se dedican al mundo de la animación y entidades formativas que están ofreciendo algún tipo de oferta en la actualidad. Todo esto lo hemos hecho en un encuentro con estudiantes o jóvenes que están muy vinculados con el sector de la animación, bien porque estén estudiando alguna carrera técnica relacionada, llámese Bellas Artes, Informática, etcétera, o bien porque han cursado ya cursos que ha organizado bien el Cabildo o bien otras entidades. Entonces, lo que intentamos es que las empresas presenten sus producciones y los perfiles que están buscando para ver si de esta manera podemos lograr que algunos jóvenes puedan desarrollar su carrera profesional en estos estudios.
El Cabildo de Tenerife, a través de Turismo de Tenerife, como viene siendo habitual, trabaja muy de cerca con las empresas de los diferentes sectores. Hoy nos dirigimos al sector audiovisual y en concreto al mundo, al gran mundo ya de la animación, del videojuego, de los efectos especiales. Hemos logrado crear un ya no tan pequeño ecosistema en Tenerife, en este sector o subsector de la animación, y tenemos mucha capacidad de empleo, mucha empleabilidad y muchos jóvenes que seguramente a raíz de estas jornadas puedan dirigir su formación hacia este subsector que, como digo, está generando muchas oportunidades, que requiere de personal cualificado, de personal motivado, y creo que con estas jornadas vamos a lograr que los jóvenes de Tenerife pues acierten mejor en su formación y tengan, como no, un mejor futuro laboral en un sector en alza. Vivimos un momento de crecimiento, ¿no? En solo 2 años ya hay 6 empresas instaladas en el caso de Tenerife y que han generado algo más de 200 empleos y además buscando cada vez más perfiles y haciéndose con más producciones, con lo cual vivimos un momento dulce para poder buscar perfiles y para que nuestros jóvenes puedan desarrollarse en este mundillo. El sector de la animación ha crecido exponencialmente en los últimos años en Canarias. El Cabildo de Tenerife quiere apostar por este sector por su capacidad para generar empleo cualificado en la isla. Desde el Parque Científico y Tecnológico INTEC Tenerife se ofrecen cursos formativos para capacitar a los profesionales de la animación, adaptándose a las demandas de empleo que tienen las empresas del sector. Desde INTEC Tenerife estamos promoviendo el sector de la animación ya desde hace varios años. Por un lado tenemos el programa Anímate, en el que formamos a talento de la isla de Tenerife, a gente pues formada en bellas artes, en diseño, y lo que hacemos es hacerlos pasar por un programa formativo acorde a los perfiles que demandan las empresas. Por otro lado, tenemos una bolsa de currículum especializado que se llama InJob, y de tal forma que cualquier persona formada en estos perfiles de animación 2D, 3D y modelado pueden inscribirse a través de nuestra página web y formar parte de esa base de datos de perfiles especializados. Recibimos también demandas de empresas que necesitan estos perfiles y lo que nos proponemos, el servicio que ofrecemos es que en el plazo de 48 horas ofrecemos a las empresas perfiles que nos están demandando a través de esa bolsa InJob. El sector de la animación es cada vez más potente en las islas. Las empresas valoran positivamente los incentivos fiscales y el talento que encuentran en Canarias a la hora de escoger el archipiélago como sede para desarrollar su trabajo. Nos consta que la gente es muy creativa y muy buena. Eso en primer lugar. Y luego, las ayudas que tenemos. Las ayudas que tenemos y que están implementando, que todo este tema de los incentivos fiscales y tal, hacen que Tenerife sea un sitio muy atractivo para las empresas para instalarse aquí. No solo tenemos talento, sino que tenemos talento bien formado en un sitio que además tenemos unas temperaturas estupendas. En general hay un buen nivel. Es cierto que desde hace solo 2 años hemos empezado a dar formación por parte del Cabildo y alguna otra escuela privada. Y las escuelas públicas, institutos, universidades. Existe un buen nivel de animación. Creo que seremos mejores si la industria sigue creciendo, porque a los animadores juniors, por ejemplo, les va muy bien, o otros perfiles, por ejemplo, les va muy bien que vengan seniors de fuera, porque el contacto entre esos juniors y los seniors hace que la gente crezca. En la jornada I Want You for Animation, empresarios y profesionales de la animación pudieron compartir un mismo espacio, intercambiar impresiones y darse a conocer entre ellos, una oportunidad que convirtió al evento en todo un éxito. Nosotros no sabemos si hay lo talento que estamos buscando aquí en la isla y ellos mismos no saben que nosotros estamos aquí buscándolo. Así que yo creo que eventos como estos puedan de verdad ayudar al desarrollo de toda la industria de animación, que ya en 2 años ha crecido muchísimo y seguramente seguirá creciendo. La jornada I Want You for Animation creo que fue muy, muy enriquecedora porque dio la oportunidad a las empresas que ya están instaladas de poder contar qué hacen, cuáles son sus proyectos a corto, medio y largo plazo, y eso ayuda a que los jóvenes que todavía no han podido entrar en la industria de la animación se den cuenta de que
pueden hacerlo, de que hay oportunidades profesionales y de que si se animan a entrar en alguna de estas empresas pueden desarrollar una carrera completa y además a nivel internacional. Sabíamos que había talento en la isla, pero no conseguíamos encontrar a todo el talento, ¿no? Ellos no sabían que nosotros estábamos aquí y nosotros no sabíamos que ellos estaban aquí, ¿no? Entonces creo que el evento funcionó bastante bien en el sentido de que conseguimos que ellos nos conocieran, que nosotros les empecemos a conocer el talento que hay en la isla. Y por tanto, bueno, fue un evento bastante positivo. Yo creo que es algo que tendremos que ir repitiendo anualmente. Aparte de eso, pues las escuelas, tanto centros de formación, universidades, se empezarán a dar cuenta de que realmente necesitamos gente formada para acometer todo lo que se nos viene en los próximos años. Fue un encuentro muy, muy gratificante. Vino mucha gente, mucho más de lo que esperaba. También esperaba gente muy, muy joven y no, había gente de todas las edades, gente que ya tenía un recorrido, que tenía una experiencia y que estaba allí para realmente ver lo que nosotros presentábamos, lo que nosotros necesitábamos y lo que queríamos. En esta jornada se abordaron aspectos muy prácticos relacionados con las posibilidades de progresar laboralmente en el mundo de la animación, cómo financiar nuevos proyectos o cómo afrontar una entrevista de trabajo en el sector audiovisual. Si te interesa ser un profesional de la animación, puedes dirigirte a Intec Tenerife, Tenerife Film Commission o directamente a las empresas afincadas en la isla. They want you for animation. Prevención en el uso de las nuevas tecnologías. En ocasiones, para hacer una compra online, buscamos en internet distintas opciones y podemos acabar en páginas web que no conocemos bien, donde unos cuantos banners publicitarios muy llamativos nos muestran ofertas espectaculares para el producto que queremos comprar. Si nos paramos a analizar el banner publicitario, veremos varios puntos que nos llaman la atención. Por ejemplo, dan una explicación para que la oferta sea tan atractiva, pero es una explicación que no podemos comprobar. Además, despiertan nuestra curiosidad, incitándonos a no dejar pasar la oportunidad que nos ofrecen. Si decidimos creer la explicación que nos dan y aprovechar la atractiva oferta, haremos clic en el banner y en este momento comenzará el fraude. En este primer paso, con la excusa de enviarnos un código promocional, nos pedirán nuestro número de móvil. Además, este código tiene un coste, aunque es muy pequeño en comparación con lo que nos ahorramos gracias a la supuesta oferta. Si hemos caído en la primera parte del fraude y enviado nuestro número de móvil, ahora nos solicitan nuestros datos bancarios para cargar a nuestra tarjeta de crédito el importe del móvil, con la promesa de enviarnos el teléfono en un plazo corto. Aparentemente, hemos comprado nuestro teléfono. Sin embargo, dentro de unos días nos daremos cuenta de que hemos caído en un fraude. Después de unas semanas esperando nuestro móvil, está confirmado, hemos sido víctimas de un fraude. ¿Qué hacemos ahora? En caso de haber sido víctima de algún tipo de fraude en internet como el que acabamos de ver, debemos denunciarlo a las autoridades. Tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Guardia Civil ponen a nuestra disposición páginas web para hacerlo. También puedes ponerte en contacto con la OSI. Tu ayuda es importante para interceptar posibles intentos de fraude, localizar su origen y, en definitiva, ayudar a otros ciudadanos. Para ello, puedes utilizar nuestro teléfono de contacto o el formulario que encontrarás en nuestra página web. Habitualmente, este tipo de fraudes muestran ofertas muy atractivas que parecen legítimas. Si seguimos adelante, probablemente nos pedirán tanto nuestro número de móvil como los datos de la tarjeta de crédito. Para evitar caer en estos fraudes, debemos dudar de ofertas demasiado buenas y no dar nuestros datos en páginas que no sean de confianza. Canarias 2.0. Toda esta información y mucho más a través de nuestra página web y nuestras redes sociales.